Tenga que pedir disculpas, digo la actitud de Ford. Claro. O si alguno... No, pero yo si hay una cosa que me encanta a mí es pedir disculpas si yo me equivoco, si alguien nuestro se equivoca, yo no más. Y yo te voy a decir una cosa, Jorge, que no, yo soy una persona que habitualmente no siento humillación porque alguien me haga algo, no me siento humillado. A mí me pueden decir el peor insulto en la cara, no soy una persona que me siento habitualmente humillado. Yo creo que las actitudes a mí no me molestan del otro, son un problema del otro. Cuando alguien, yo siento que me putea a mí, suponiendo que alguien, que no me pasa habitualmente, gracias a Dios, pero si alguien me putea, a mí no me afecta, creo que es un problema del otro que me lo está trasladando a mí, yo no me siento lo que me está diciendo. En este caso lo mismo, no veo que sea una actitud contra mí, sino una actitud de él que él tendrá que resolver con él. Esto es lo único que te puedo decir, a mí no me siento humillado porque no... Está todo bien, me pueden decir cualquier cosa, y sí, es el pensamiento del otro. Me parece que es justamente una cuestión de ego. Y yo, la verdad, he trabajado mucho en los últimos años con análisis, con cursos, con un montón de cosas, para tratar de trabajar en este medio con el ego lo más bajito posible, que a mí me hace muy bien. Entonces, después lo que pueda hacer el otro, y es un problema del otro. Entiendo que es un problema del otro. Me encanta que esté en el programa, y lo digo como artista importante dentro del programa, y eso, y por algo está en el programa, porque tiene un lugar bien ganado en los medios, y me encanta que esté. Y si hay una equivocación, vamos a poner que hay una equivocación en algo, en una nota, se editan muchas notas acá en el programa, y hay muchas horas de aire que yo, no, uno no controla, y Jorge, vos has sido también hasta director de programación de un canal, y sabés que hay un montón de programas que... Por ahí vos no llegás a verlo en la salida al aire. Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas a quien sea, a Ricardo Ford o a quien sea, pero me gustaría saber qué fue lo que pasó y escucharlo, por lo menos, o hablar con alguien. No he hablado con ninguno de nuestros productores, ni he hablado conmigo, así que eso es lo único que pretendo. Marcelo, esta actitud de... Por ahí es mucho, ¿no? Por ahí es mucho, ¿no? Esta actitud de irse sin avisar y todo, ¿pone en peligro la continuidad de él? O no, o vas a tomarte una reflexión, un tiempo como para escuchar una respuesta de él. A mí me gustaría reflexionar también con él, a ver qué es lo que quiere también hacer él. Me gustaría, por eso, a ver qué es lo que quiere hacer él con todo esto. Porque esto es lo que me gustaría charlar con él. Más allá de, a mí me encanta que esté. Lo repito hoy, que me dice, como dice Luis, que se está tomando un avión hoy. A mí me encanta que esté. Pero me gustaría saber qué es lo que quiere hacer él también. A mí me gustan las cosas con cierta previsibilidad en la televisión, más allá de la improvisación que tiene un programa como el nuestro. Pero me gusta que la gente que está contratada venga y esté en el programa, y la gente, más los artistas importantes que tienen el programa. Uh-huh. Y bueno, hoy tener a 5 horas del programa que unilateralmente, no me molestó tal cosa, me voy... La verdad que me sorprende. Y nada, nunca me ha ocurrido. Pero viste que siempre hay una primera vez para todo. Y bueno, estas cosas habitualmente no pasan en la televisión, pero alguna vez pasan. Y uno tiene que saber lidiar con estas cosas. De hecho, a mí en otros momentos por ahí uno le ha pasado. Se ha caído un invitado, tantas veces que uno ha hecho programa en vivo. Pero esta cosa de que esté todo bien y que de repente alguien se moleste y diga, no voy, sí que alguien se moleste, pero tenemos 200 molestias. Te digo, es un consultorio de molestias estos muchachos.